Noticias importantes de la ciudad de Buga en cuanto a la salud, porque se implementarán medidas ante problemática de largas filas en dispensación de medicamentos. La alcaldesa de Buga, Carol Martínez, y el secretario de Salud Municipal, Mauricio Soto, sostuvieron hoy una importante reunión con la administradora regional de Audifarma, Claudia Jimena Arias. Esto con el objetivo de encontrar soluciones adjuntas frente a las continuas quejas por las extensas filas y tiempo de espera en entrega de medicamentos en esta sede. También, tras de tomar un instructivo diálogo, se establecieron los siguientes compromisos: aumento en el personal de atención y horario de atención desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cabe mencionar que Audifarma presta servicios a cerca de 40.000 afiliados que tiene la nueva EPS en el municipio de Buga. A diario se procesan alrededor de 800 fórmulas médicas en esta sede. La administración municipal supervisará de cerca estos acuerdos, buscando siempre garantizar una atención digna y oportuna en la salud para todos. Escuchemos a Mauricio Soto Berrío, secretario de Salud, dando pues la información de este que se llevó a cabo pues allí en la sede de Audifarma. Bueno, es un balance positivo, aparte de contar con el acompañamiento de nuestra alcaldesa, poder tener la oportunidad de comunicarnos con nuestra comunidad, de escucharlos, pero sobre todo de generar compromisos por parte de los prestadores, que son los que van a permitir a la postre el mejoramiento de la prestación del servicio aquí en nuestro municipio. Bueno, los compromisos: ampliar el número de personas en los diferentes turnos para la atención, ampliar el horario. Ya saben que van de lunes a viernes, van desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se trabaja el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el domingo desde las 8 hasta las 4, y se escaló ya a nivel nacional la posibilidad de que se pueda hacer la dispensación de los medicamentos a las 24 horas. Adicional a eso, pues se van a dar a conocer todos los canales virtuales que tiene la farmacia, para que las personas puedan primero acceder al turno virtual y esperar el turno desde su casa, que le avisa cuántos minutos le faltan para que lo atiendan y pueda venir directamente de su casa y no hacer la espera acá, pero también solicitar la entrega de los medicamentos directamente a su vivienda.